Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo ideas para decorar sus puertas navideñas. Así que ya estoy súper lista para empezar. Pero antes quería invitarte, si tú eres nuevo, a que te suscribas. Recuerden también que tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Los espero por allá. Y también no se les olvide regalarme un like antes de irte. Vamos a empezar. Primera idea, corona y centro de mesa navideño. Voy a usar este aro para hacer coronas. Este es el más grande que tienen en la tienda del Dollar Tree. Ramas o guirnaldas de pino navideñas. Pintura en aerosol de color blanco. Ramas navideñas que vengan ya decoradas con esferas. Palitos secos que escojas de un árbol. Esferas de Navidad. Ramas, pero esta vez decoradas bonitas con brillantes. Una cinta ancha bonita. Y por último, unas pipetas o alambritos. Vamos a empezar poniendo la ramita de pino alrededor de la corona. La van a enredar. Esto, como trae alambre, es muy fácil de poner. Entonces le van a amarrar en la punta y ya le dan como dos vueltas. Y así le hacen sucesivamente hasta que vayan llenando toda la corona. Este aro es el más grande que tienen en la tienda del Dollar Tree. Tiene un diámetro de 18 pulgadas, que son más o menos como unos 46 centímetros. En cuanto a las ramitas, ellas vienen 10 en cada paquete y gasté 7 paquetes para llenarlo completamente. Para pintarlo voy a usar esta pintura en color blanco. Solamente le voy a dar unos pequeños toquecitos así alrededor para que me le dé el tono un poquitico blanco. También voy a nevar las ramitas que vienen decoradas, pero estas sí hay que tener más cuidado para que no se vaya a untar el resto de las decoraciones. También nevaré 10 ramas de las de pino, que sería un paquete más. Y los palitos secos sí los voy a pintar completamente. Y mira, así fue como quedó la corona ya nevada y también las ramitas. Ahora vamos a tomar 5 ramitas y las vamos a poner en un lado de la corona. La van a meter, esto es fácil porque como es de alambre, entonces lo pueden enredar, no tienen necesidad de usar pegamento. Pónganlas en la misma dirección, pero en diferentes alturas. Déjenles a unas más largas que otras. Y ahora van a tomar la otra parte de la corona y van a empezar a hacer lo mismo, pero en la misma dirección y de la misma manera. Ahora pondré las ramitas que tienen cerezas y como tengo 4, pondré 2 en la parte de arriba y también pondré las otras 2 en la parte de abajo, de igual manera en la misma dirección. Las otras ramas que son decoradas navideñas, también tengo 4, entonces pondré 2 en la parte de arriba, una como debajo de las ramas que había puesto, otra por encima y lo mismo haré en la parte de ahí abajo. Va a quedar una corona muy linda, muy moderna. Estas coronas se están usando mucho para este año 2020, que son como asimétricas, son diferentes a un lado que al otro. También pondré las ramitas brillantes y por último voy a poner los palitos que pintamos de color blanco. Esto sí hay que usar pegamento, o si tú quieres enredarles un alambrito o una pipeta para que no uses pegamento, también lo puedes hacer. Me encantan estas decoraciones porque son como reusables. Tú lo puedes volver a usar para otra cosa el siguiente año. Ahora le voy a poner un moño. Yo tengo aquí en el canal varias ideas de cómo pueden hacer moños bonitos navideños, así que yo se los dejo aquí al final. Entonces la voy a poner ahí en medio de las ramas. Ahora lo hacemos a un lado porque necesitamos un pedazo de cartón grueso. Yo imprimí una carita de un reno. Yo les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y también van a necesitar papel bonito, brillante. Este es de sticker. Lo que voy a hacer es marcar la carita del reno en el cartón. Este que estoy usando se llama tablero espuma. Y después entonces lo que voy a hacer es pasarle con una cuchilla o un cúter que tenga bastante filo para que así me dé las curvas bien exactas y quede bien bonito el reno. Pero tú puedes usar un arbolito, una esfera, la figura que tú quieras. Enseguida entonces voy a poner el papel. Este es como una calcomanía, también es de la tienda del Dollar Tree. Y voy a pegar la carita del reno ahí encima. Y después lo que pueden hacer es con la misma cuchilla irla cortando alrededor con mucho cuidado, que quede bien cortadito, para que quede preciso como el de arriba. Y mira qué lindo quedó. Ahora entonces voy a pegarlo a la corona usando la silicona caliente. También le hice un moñito de la misma cinta que se lo voy a pegar en la parte del cuello. Y mira qué belleza el resultado final.
segunda corona navideña elegante con luces. Usaré este aro del mismo tamaño que hicimos la anterior. Una bandeja de estas que son desechables de plástico, es transparente y tiene un diseño. Otra bandeja de plástico, estas son desechables, pero esta tiene el efecto espejo. Ramas verdes de pinos y también ramitas que tengan esferas o decoraciones navideñas. Cintas anchas brillantes y por último esferas de Navidad de los colores que tú quieras. Vamos a poner la bandeja con efecto espejo primero y encima la transparente, pero la transparente la ponen boca abajo, que le dé como si fuera un espacio en la parte de adentro. La van a marcar un poco con algún lápiz y lo que van a hacer es pegarla con la silicona caliente. Como esto es plástico, va a pegar muy bien y no se te va a despegar. De todas maneras, pásale por la parte de arriba en el borde todo alrededor para que quede bien fija y no se te vaya a despegar. Más o menos así te debe de quedar. Ahora entonces vamos a poner el aro, pero no lo van a poner como usualmente uno lo usa, sino que lo van a poner al revés, como el arquito para la parte de arriba. Y entonces vamos a hacer unos huequitos con la misma pistola de silicón, pero no le hundan el pegamento, solamente van a usar la punta para que derritan el plástico de la bandeja y así pueden hacer un huequito, más o menos así. Lo van a hacer así en todo el borde de la bandeja, alrededor, para que luego con una pipeta o un alambrito puedan amarrarlo allí y quede bien pegado, porque en realidad no se puede pegar con la silicona caliente porque el metal se va a despegar. Así que pásale bien por el huequito y por el alambre de la corona y entonces así lo amarras por atrás bien, le haces un nudito. Ahora vamos a usar las ramas y las vamos a enredar en el primer aro. Esto es para que el aro ese no se vaya a ver cuando uno ya ponga las decoraciones. Entonces vamos a pasarlo como enredándolo alrededor. Esto es súper fácil de hacer. Y también entonces vamos a hacer lo mismo con el aro de afuera, con el último. Lo van a ir enredando. Como es alambre, pues es muy fácil de pegarlo y de poderlo apretar bien. Llénenlo todo alrededor hasta el otro lado. Y esto es para que también nos ayude a pegar las otras decoraciones que vamos a poner encima. Y también, por si quedan así espacios, no se vaya a ver feo. Lo próximo que voy a hacer es empezar a poner todas las ramitas que tienen decoraciones. Estas ya vienen con algunas fruticas y con algunas esferas. Entonces las voy a regar más o menos dependiendo del color. Yo tengo estas que tienen color dorado. Entonces las voy a poner cuatro de ellas así regaditas alrededor. Pero antes de continuar, volteen la bandeja y vamos a hacerle en uno de los lados, preferiblemente en la parte de arriba, como un huequito más o menos grandecito. Le van a hacer el hueco con la misma pistola de silicón y mira, más o menos así te va a quedar. Ahora entonces sí, acabas de poner el resto de las ramas. Yo tengo otras que son solamente verdes, de las mismas que había comprado en paquetes verdes, solamente las nevé un poquito con la pintura blanca y la empecé a rellenar también las partes que le faltaba. Enseguida voy a poner esferas. Tengo tres de color azul oscuro, voy a pegar tres a cada lado y también voy a poner el color verde esmeralda. Esta combinación está muy linda, muy de moda. De igual manera, regadas así alrededor se ven preciosas. Después voy a cortar una cinta ancha bonita, como de unos 40 centímetros más o menos, y voy a hacer unos moñitos bien bonitos. Los voy a pegar con las pipetas o con cualquier alambre. Me encanta esta decoración porque de igual manera tú la puedes desarmar y usar otras cintas el otro año. Y yo solamente lo que voy a hacer es ponerlas en las partes que tienen como un poquitico más de espacios vacíos para que me rellene y aparte le da elegancia y se ve muy bonito. Ya por último lo vamos a voltear y ahora sí vamos a ponerles estas lucecitas. Estas son unas luces que son LED y ellas vienen como en un alambre. Le tienes que poner unas tres baterías AA. Estos tipos de luces aquí en Estados Unidos los encuentras en Walmart, en Michael, Hobby Lobby, incluso hasta en las farmacias Walgreens o CVS. Yo las compré después de que pasó la temporada, pagué 99 centavos por ellas, pero cuestan entre $7.99 y $12.99 más o menos. Y por último, le voy a poner en el centro de la corona una piedrecita de acrílico brillante bonita. Se la voy a pegar con silicón caliente, pero tú le puedes poner una estrella pequeña, lo que tú quieras en realidad. Y mira cómo quedó de preciosa esta decoración. Why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep down?
Estos tipos de corona también los puedes usar no solamente para la puerta, un espejo, un cuadro, sino que lo puedes usar en alguna mesa, en una chimenea o incluso en el comedor como centro de mesa. Se ven muy preciosos. Bueno amigos, espero que te haya gustado esta y todas las otras ideas. Déjame un comentario, regálame tu like y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!